soy ascensorista y trabajo en un edificio de 30 pisos. Subir y bajar gente, ese es mi oficio. Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo, pero es complicado. A veces la gente no entiende mi vocabulario. Un día martes 13, y no creo en la mala suerte. Llegaron tres lindas chicas, vestidas muy decentes. Y yo muy sonriente, las recibo gentilmente, con el saludo que identifica a un buen ascensorista. Buenos días, señoritas, ¿a cuál piso? ¡Estúpido! ¡Imbécil! ¡Canalla! ¡Indio bruto! ¡Ay, mamá mía! Me agarraron a madrazos, a puros carterazos. Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo, pero es complicado. A veces la gente no entiende mi vocabulario. Un viernes por la tarde llegaron cuatro caballeros con apariencia de vaqueros por sus botas y sombreros. Y yo muy sonriente los atiendo amablemente con el respeto que se merecen todos nuestros clientes. Disculpen, señores, ¿a cuál piso? Bueno, pinche güey, ¿qué decir? ¡Semejante baboso! ¡Ay, mamá mía! Con patadas y trompadas me mandaron a la cama. Después de 30 días me presento a trabajar con la cara desarmada y un par de muletas prestadas. Cuando estuve incapacitado, me sirvió para pensar que tenía que cambiar mi saludo al hablar. Un lunes llegan dos jovencitos refinados, con ropa de marca muy bien presentados, y con la mano los botones del ascensor señalo y les pregunto: jovencitos, ¿cuál pucho? ¡Ay, a mí púcheme el 8! ¡Ay, a mí también! ¡Ay, qué señor tan divino, divino, divino! ¡Ay, mamá mía! Mi trabajo de ascensorista se convertía en una pesadilla. Un jueves a las 9, caminando apenas llega una viejita con bordón y un bolsón, la pobre ancianita. Para que no se confundiera, cambié mi saludo al hablar y lo hice de la siguiente manera: señora, ¿a dónde la llevo? Ay, muchachón, donde sea tu voluntad. Por aquí dicen que hay uno que tiene cable, aire acondicionado y no es muy caro. Ay, mamá mía, desde ese día ya no soy ascensorista. Hoy trabajo con José Lora.